Dejemos que la furia del mar se explaye hasta que entren en acción sus domadores. Según el ingeniero de caminos Juan Machín Barrena, un pliegue tectónico deprimió el terreno que hoy corresponde a la bahía de San Sebastián. Rompió la estratificación costera y abrió los boquetes contiguos a la isla de Santa Clara y al monte Urgull. Las corrientes, el oleaje y el viento se encargaron de arrastrar la arena por las aberturas para constituir la concha. Hasta aquí, la fuerza ciega. Cuando una ciudad como San Sebastián tiene un mar macho tan poderoso que después se vuelve íntimo y femenino en la concha, el arquitecto que gobierne este espacio tiene la obligación de pasar inadvertido. Luis Peña Ganchegui ha sido durante años el arquitecto de guardia de este lugar. Su nombre está unido al del escultor Eduardo Chillida, que es a su vez el representante del dios Hierro en esta tierra. La arquitectura como paisaje. Esta ha sido la clave de la inspiración en Peña Ganchegui. Para llevar a cabo este principio se necesita, ante todo, independencia de cualquier otro poder que no sea el de la naturaleza. San Sebastián es en gran parte Chillida. El arquitecto Peña Ganchegui le ha servido algunas veces de soporte, casi anónimo, a la creación que el escultor ha impuesto con el hierro. En esta plaza del tenis, San Sebastián se agarra al mar con el peine del viento. Peña Ganchegui tuvo que transformar este espacio abandonado en una plataforma escalonada, con un zócalo que recuerda la base de los templos griegos. A su vez, ha dotado de un carácter lírico al antiguo colector que había en el subsuelo. Desde su alveolo, siete orificios elevan la voz del viento y el agua sobre la plaza, según las mareas. Este mirador se ha incorporado al alma de San Sebastián. La Plaza de la Trinidad de San Sebastián es una muestra ejemplar de la creación de un espacio urbano desde la nada. Con pocos recursos, aprovechando como adoquines el acopio del derribo de las murallas, Peña Ganchegui ha convertido en lugar público un simple vacío y le ha incorporado un ámbito de juegos populares como el frontón y el bolatoque. Se trata de una plaza secreta, humilde, construida con los propios materiales que la ciudad ofrecía. Son signos de identidad de este arquitecto. La Plaza de los Fueros de Vitoria es producto de otro derribo, el del mercado de abastos. Peña Ganchegui se sirvió de él para imaginar esta plaza como un vaciado, que sirviera de matriz de piedra a unos símbolos de raíz popular. Aquí el arquitecto vuelve a encontrarse con el escultor Chillida. El homenaje al trabajo de los canteros y herreros, a los juegos populares, con unos graderíos que concibió para la celebración de actos públicos. En el Parque de la España Industrial de Barcelona, este arquitecto asume ideas presocráticas. Juega con los conceptos del agua, del aire, del fuego y de la tierra como elementos de una composición arquitectónica referida al cuerpo, para formar con todo ello un teatro total.
Esta torre, levantada en el Parque de Vista Alegre, en Zarauz, fue el inicio de la actividad profesional de Peña Ganchegui en 1958. Desde esta perspectiva histórica, debe ser contemplada como un emblema de su biografía. El arquitecto municipal de Zarauz, Encio Cortázar, había concebido en este lugar un parque público. Quiso transformar un palacio en hotel y situar en los extremos de la finca unos solares para levantar torres de viviendas con planta reducida, atendiendo a la idea de Gropius, desarrollada en la Escuela de Arquitectura Moderna. De aquel proyecto, esta torre de vista alegre fue el único edificio construido. Si hay algún signo que distingue al arquitecto Peña Ganchegui, es su instinto para proteger sus obras hasta convertirlas en paisaje. Así sucede con estas viviendas que forman un núcleo espacial, unidad o racimo, en la periferia de Motrico. Se nota que por aquí ha pasado un arquitecto que no quería hacerse notar, solo comprometido con la realidad de su entorno. Pese a la modestia del proyecto, realiza una obra suelta, consistente, alegre y sobria. Esta casa de Imanolena está situada en un lugar lleno de duendes históricos. Se eleva sobre las ruinas de Santa Bata, que son residuos tal vez de guerras napoleónicas o carlistas, tal vez de alguna batalla naval nunca cantada. Desde aquí se mira el Golfo de Vizcaya y al País Vasco francés. Está abierta a todos los vientos que se abrazan sobre la cala del puerto de Motrico. La traza de esta casa, levantada por Peña Ganchegui en 1964, recuerda el espíritu de Wright, según la enseñanza de Alejandro de la Sota, solo quebrantado por la claraboya que le sirve de una luminosa espina dorsal. La atmósfera interior está hecha a la medida de sus habitantes, para recordar y soñar, para ver el mar y oír los vientos. Un refugio marcado por el declinar del sol en el invernadero. Este proyecto de 30 viviendas en Miraconcha es un trabajo que este arquitecto, una vez más, ha hecho cabalgar entre lo urbano y la naturaleza. Ha sometido la inspiración al genio de la topografía, que en este lugar es sagrada. Todos los valores de esta obra son excelsos y humildes. Peña Ganchegui se limita a hacer ciudad sin que se note, y este es un mérito muy difícil de alcanzar. Su talento se adapta a la ladera. Se asoma a la bahía de la Concha y uno puede pasear sus ojos por esa curva edificada sin que nada los hiera. La estructura lineal variada y fragmentada adquiere una maleabilidad casi corporal. El principio de identidad en este caso consistía en ceder todo el protagonismo al alma de San Sebastián que aquí se manifiesta.
En una ladera del monte Ulía tiene el estudio Peña Canchegui. Está ubicado en el sótano de su propia casa, que se accede por una escalera bunkerizada. Todo lo que hay en él posee esa elegancia un poco devastada que es propia de los que dan más importancia al espíritu que al diseño. Rodea la casa un jardín convenientemente abandonado en un punto que ya empieza a ser romántico. Hay silencio solidificado y una umbrosa humedad. Este estudio no es solo un lugar de trabajo. También es el primer paso para conocer el interior de este arquitecto singular. En Hernani está la Torre Orona, espiga de hormigón que Peña Canchegui ha diseñado para la cooperativa Mondragón, dedicada, entre otras cosas, a la fabricación de ascensores. Este vástago, erigido en el valle, sirve de base de pruebas. Para nosotros es un observatorio privilegiado. Cuando los ascensores estén instalados en el hueco de los edificios, no gozarán ya de este panorama maravilloso sobre un valle por donde fluye el Urumea. En Añorga, cerca de San Sebastián, Peña Canchegui ha levantado un museo del cemento para la compañía Rezola. Se trata de un edificio dedicado a mostrar didácticamente la historia y aplicaciones de este material de construcción. Las claraboyas vierten una luz tamizada sobre el espacio social superpuesto en galerías. Luego, la penumbra deja el protagonismo a la claridad de las sucesivas vitrinas donde se exponen no solo muestras y ejemplos de la evolución, composición y aplicaciones del cemento, desde su origen hasta nuestros días, sino también el trabajo de distintos arquitectos para los que sirve de sala de exposiciones y aula de estudio y conferencias. Este polideportivo municipal de Villabona contiene todo cuanto necesita una comunidad para encontrarse con su propio cuerpo y al mismo tiempo compartir el ocio de forma comunitaria. Peña Canchegui ha puesto al servicio de esta idea unos espacios para toda clase de deportes, salas de musculación, piscina rodeada de un atrio, puntos de encuentro que se conectan por distintas rampas. Es una faceta social que sirve para completar la imagen de este arquitecto tan enraizado con su pueblo, con sus gentes.
Siempre me ha dado mucho miedo el encerrarme a su vez. Lo mismo que quiero trabajar aquí, me da miedo encerrarme. No creo que a través de la biblioteca o de los libros o de estudiar se pueda conseguir una manera de entender las cosas en arquitectura. Digerido, y supongo, por así decirlo, el fracaso social, vamos. Lo he digerido pues olvidándome. Y no queriendo ni saber un poco que se han hecho obras, que se ha destruido por dentro. He aquí a un dandy donostiarra que en tiempos fue un joven arquitecto con pantalones bombachos, zapatos de esterilla y patillas de pretendiente austrohúngaro. Luis Peña Ganchegui nació en Oñati en 1926. Se tituló por la Escuela de Madrid en la promoción de 1959 y, vuelto al País Vasco, comenzó a trabajar con el arquitecto Encio y Cortázar en la Torre de Vistalegre. Desde entonces hasta hoy ha ido desarrollando su trabajo, que ya han captado las imágenes. Pero a uno le subyuga de este personaje lo que la cámara no ve: su talante barojiano, que se manifiesta con una cortesía a la antigua puesta al servicio de una rebeldía interior. Luis Peña Ganchegui fue amigo del escritor Juan Benet, y de aquella amistad conserva un aire literario unido a su diseño corporal. Más que otra cosa, a uno lo definen los amigos que elige para tomar café. Después, el azar te lleva a la gente con la que uno debe realizar la travesía por este perro mundo. En este sentido, Peña Ganchegui ha sido escrupuloso en la elección de los compañeros de viaje y ha tenido suerte. Su nombre está unido a los Baroja, a Eduardo Chillida, a Oriol Buigas, al ingeniero Machín Barrena y al escritor Juan García Hortelano. Y como cuidador oficial de la esencia donostiarra, ha establecido su trabajo a la manera barojiana de no sacar los pies del tiesto ni levantar la voz. He aquí el secreto: ser natural y no doblegarse, realizar una obra singular que no rompa el paisaje ni el propio estilo de vida. La rebeldía que no se nota es una forma de elegancia. Peña Ganchegui inició su actividad docente en la Escuela de Barcelona, a donde lo llevó su amigo Oriol Buigas en los años de la Transición Democrática. Vuelto de nuevo al País Vasco, fundó la Escuela de San Sebastián y fue su primer director desde la Cátedra de Proyectos. Viéndolo ahora caminar con pasos cortos, el bastón en la mano, la mirada un poco perdida, da la sensación de ser un personaje a la antigua, un fin de raza, un caballero inactual. Pero en su espíritu lleva el dandismo hasta el límite, que es el inconformismo, la independencia de criterio, la voluntad que no cede bajo una apariencia de sencillez e incluso de humildad. De esta materia están hechos los resistentes. Yo creo que ha habido un cambio de dirección y luego uno ha ido más un poco hacia la pintura, el arte, las artes, sobre todo incluso la geometría y la Por estas praderas de Hernani, donde se extiende el Chillida Lecu, pasea Peña Ganchegui entre las esculturas de su amigo. El arquitecto rememora los días de su amistad tan fecunda. A los dos, la naturaleza les había servido siempre de inspiración, y a ella unieron el genio de la historia de su país. Entre las esculturas de Chillida, cuya fuerza se eleva sobre estos senos verdes, el arquitecto recuerda el abrazo del mar con aquel templo de granito que él levantó. Recuerda otros trabajos, otros amigos, otros artistas que han pasado por su vida. El silencio de este espacio todo lo modula. Este es el mejor ejemplo de un compromiso con la vida, la plenitud de la belleza. Thank you.
Dejemos que la furia del mar se explaye hasta que entren en acción sus domadores. Según el ingeniero de caminos, Juan Machín Barrena, un pliegue tectónico deprimió el terreno que hoy corresponde a la bahía de San Sebastián. Rompió la estratificación costera. Luis Peña Ganchegui ha sido durante años el arquitecto de guardia de este lugar. Su nombre está unido al del escultor Eduardo Chillida, que es a su vez el representante del dios Hierro en esta tierra. La arquitectura como paisaje. Esta ha sido la clave de la inspiración en Peña Ganchegui. Para llevar a cabo este principio se y abrió los boquetes contiguos a la isla de Santa Clara y al monte Orgull. Las corrientes, el oleaje y el viento se encargaron de arrastrar la arena por las aberturas para constituir la concha. Hasta aquí, la fuerza ciega. Cuando una ciudad como San Sebastián tiene un mar macho tan poderoso que después se vuelve íntimo y femenino en la concha, el arquitecto que gobierne este espacio tiene la obligación de pasar inadvertido. Lo necesita, ante todo, independencia de cualquier otro poder que no sea el de la naturaleza. San Sebastián es en gran parte Chillida. El arquitecto Peña Ganchegui le ha servido algunas veces de soporte, casi anónimo, a la creación que el escultor ha impuesto con el hierro. En esta plaza del tenis, San Sebastián se agarra al mar con el peine del viento. Peña Ganchegui tuvo que transformar este espacio abandonado en una plataforma escalonada.